was it after the storm? I'm not a match simply waiting to burn. All I am is a friend, your friend to the end. I'm not your impression of a city. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos, como siempre os digo, a los que sois nuevos y estáis viendo mis vídeos por primera vez. Os invito a que os suscribáis al canal, a que le deis a la campanita y a que me regaléis un me gusta, porque eso ya sabéis que ayuda mucho, muchísimo al canal. Así que nada, corazones, hoy tenemos un día muy, muy productivo, pero como siempre, pues vamos a hacer las tareas que son, lo primero de todo, desayunar y ya sabéis, tener la casa arreglada para lo que pueda venir. Para mí el desayuno es la comida más importante del día. Y yo no sé si os pasará a vosotros, pero yo tengo que desayunar enseguida que me levanto. También tengo programados a estos dos ayudantes, que la verdad es que, bueno, pues los días en los que tengo mucho trabajo fuera de casa me ayudan muchísimo porque, pues eso, se mantiene la casa limpia. Y así puedo dedicar tiempo a otras cosas. Así que lo primero de todo, como ya sabéis también, hacer la cama. Es un hábito muy, muy importante y muy saludable. In ourselves. Hold on tight. I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh. We are dreamers of the Y como todos los días, pues me realizo mi rutina de limpieza facial. Ya sabéis que soy embajadora de los productos Yepoda. No os viene nada nuevo. Yo la verdad que he notado un cambio muy grande en mi piel y eso que ahora, pues con el trastorno hormonal que estoy teniendo, la debería tener incluso más flácida. Pero la verdad es que estoy muy, muy contenta con el resultado de todos estos productos y porque además para mí son los mejores y más eficientes porque contienen ingredientes naturales.
Pero bueno, el caso es que lo que quiero deciros es que Yepoda cumple 4 años. Yepoda está celebrando su 4º cumpleaños y lo quiere celebrar con todos nosotros. Entonces tiene una oferta especial de cumpleaños para todos nosotros desde el 20 hasta el 28 de abril. Los productos Yepoda sirven para cualquier piel y de verdad que si todavía no estás convencida, ahora es el momento porque vas a poder aprovecharte de un 30% de descuento en todo. Y además, por motivo del cumpleaños, pues están regalando una bolsa de lona de edición limitada solamente por la compra del Full Glow Set. La verdad que este set, para empezar, es lo mejor de lo mejor. También deciros que la bolsa las van a estar regalando hasta agotar existencias. Y con el código de descuento que yo os voy a dejar en la cajita de descripción, tendréis un 30% de descuento en todos los productos por la celebración del cumpleaños de Yepoda. Así que si tenéis que reponer cualquier producto porque se os ha terminado, ahora es el momento de hacerlo, porque la verdad que ese 30% pues se nota. Mirad qué bolsa más mona para ir para todos los días, muy casual, para ir a la compra, para quedar con alguna amiga a tomarte un café, en fin, para lo que es el día a día. A mí me ha encantado y yo, vamos, me voy ahora a comprar y me la llevo ya puesta. No os olvidéis revisar la cajita de descripción porque ahí os voy a dejar el código de descuento para esta maravillosa oferta. Y ahora tengo que pasar por el supermercado a coger algunas cosas, pero también hoy he decidido que mi día lo voy a dedicar a la jardinería, porque necesito ya conectar un poco más con la naturaleza y alejarme del estrés diario. La verdad es que conforme se acerca el buen tiempo, pues estoy sintiendo como la necesidad de tener más contacto con la naturaleza. Ya sabéis que a mí me encanta pasar, bueno, muchísimo tiempo en el jardín, germinar mis propios plantas de tomates, de pepinos, de todo lo que planto, que ya estoy en ello. Y bueno, pues dentro de poco ya me tocará trasplantarlo. Pero bueno, hoy os traigo conmigo a este vivero que la verdad es que todavía no tienen mucha flor, porque aquí, por el tema de las temperaturas, todavía es temprano, pero mirad qué maravilla. La verdad es que yo me pasaría aquí horas y horas. Así que voy a ver lo que tengo en mente, si lo encuentro y me lo traigo. Y la verdad es que sí que he encontrado. Mirad este Star Magnolia. Es un arbolito, es un magnolio que, bueno, tenía muchísimas ganas de tener uno. He comprado también unas hortensias y unos arbustitos. En fin, también he comprado salvia. Luego, más adelante en el vídeo, os lo enseño todo.
Y ahora me voy a por un ayudante que hace unos días, bueno, pues mi marido me lo montó, luego os enseñaré unas imágenes, que la verdad es que es súper, súper útil este carrito para poder transportar y no coger tanto peso. Y yo la verdad es que en el jardín lo necesitaba. Así que voy a descargarlo todo, lo voy a dejar en el jardín. También os quiero enseñar lo que he comprado de compra. Son faltas, no es ninguna compra semanal. Y voy a almorzar algo porque estoy, vamos, exhausta. So selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm os voy a enseñar antes que nada lo que he comprado de congelado, que han sido unas gambas que ya van aliñadas con hierbas y con limón, o sea, con especias y limón. Pone inspirado en una receta argentina, no sé cómo estarán. También he cogido dumplings, que a mi hija le gustan mucho. Y aquí una mezcla de marisco, que lleva también gambas, lleva maíz, lleva mejillones, lleva patatas, en fin, lleva de todo aquí un poco, mirad, y es para, pues para, no sé, es, ya viene preparado. Tengo que mirar a ver cómo se hace, pero me ha parecido bastante interesante el tema del marisco. También he cogido tres baguettes de estas de take and bake, que simplemente hay que ponerlas en el horno 8 minutos, yo ahora las congelo y la verdad que me resuelven bastante cuando no tengo pan. He cogido un paquete de linguini, es pasta orgánica, está hecha con sémola integral, linguini. Un paquete de pepitas de chocolate para hacer galletas, dos paquetes de galletas María, que esto lo compro todas las semanas. Y un paquete de harina de almendra para, pues para hacer algunas galletitas y pues algo así un poco más saludable. Un bote de peanut butter, crema de cacahuete, y almond butter, crema de almendra. Un caprichito, que estos son pues como unas pajitas hechas de vegetales. Dos botes de pepinillos en vinagre, que nos gustan mucho. Un bote de aceitunas Kalamata, son unas aceitunas griegas que nos gustan mucho. Un bote de Everything Bagel, esto es lo que yo le pongo al huevo revuelto y a los bagels, cuando los hago les pongo Everything Bagel. Un bote de mantequilla con aceite de oliva para untar en las tostadas. De fruta y verdura, pues como tenía todavía calabacines y berenjenas, en fin, que he cogido dos paquetes de champiñones para hacer una quiche de champiñones, plátanos, he cogido un cantaloupe que nos gusta mucho, he cogido blueberries, iba a coger fresas pero no habían, naranjas, dos mangos y cuatro aguacates. De lo que es fiambre y quesos, pues he cogido dos paquetes de queso manchego, que nos gusta bastante, una cajita de queso brie, Abarty en lonchas, provolone en lonchas también, luego he cogido unas lonchas de pechuga de pavo orgánica y como no, pues bueno, pues el prosciutto
que no es el jamón serrano, pero es lo que más se asimila aquí para hacer el jamón a la catalana. 2 paquetes de café orgánico en grano para la cafetera. Ya sabéis que mi cafetera utiliza este tipo de café. Estos son, bueno, pues unos, os lo voy a enseñar, que mi hija se lo lleva al instituto como snack, y hay pues de manzana, manzana con fresa y manzana con plátano, y son como, pues eso, como una fruta triturada, pero bebible. Entonces esto ella pues se lo lleva para como snack. Un bote de crema de almendra para el café, que esta es la que más nos gusta. 2 botes de zumo de naranja y 2 de zumo de manzana. Que bueno, que aquí no sé yo si esto será zumo o no será zumo, porque la verdad yo lo compro porque a mi hija le gusta, pero yo no soy muy fan de todas estas cosas, ni de los zumos tampoco. Yo prefiero la fruta tal cual, pero bueno, les gusta, pues intento comprarlo orgánico, lo más saludable posible, y ya está. Y he cogido este bote de kombucha, que es de fruta de la pasión y tangerine, es como clementina, creo, no lo sé. Y bueno, pues esto es una bebida probiótica, ya sabéis, he cogido para probarla también. También esta bebida probiótica, que es de Granada, que a mí me gusta, la verdad, que mucho. Queso feta para las ensaladas. Un bote de sour cream, que es como crema agria, que la verdad es que para los sándwiches y bueno, para algunas comidas nos gusta ponerle. Y un botecito de guacamole. Y estas pues serían las faltas que he comprado, que no es una compra ni semanal ni mensual. Es una compra de faltas, de cosas que se me habían terminado y tenía que, bueno, pues reponerlas. Así que nada, ahora voy a guardarlo y voy a ponerme al lío, corazones. Para almorzar simplemente me voy a hacer un sándwich con pan de centeno. Le estoy poniendo un poquito de pesto y luego le voy a poner pues eso, tomate, queso, pechuga de pavo y ya está. Me voy a hacer un café con leche, pero con hielo, porque ya está haciendo calorcito. Y este va a ser mi almuerzo. Y aquí pues mi marido, lo que os decía antes, que hace unos días compramos este carrito porque nos hacía mucha falta para aquí, para el jardín, y nada, él se va a poner y me lo va a montar. Y ahora sí, pues voy a empezar a quitar césped, porque la verdad es que tenemos muchísimo césped y yo voy a tratar de hacer pues todas las jardineras que pueda para tener el menos césped posible, porque esto es un mata personas. Tenemos muchísimos planes para este jardín, para este verano. Lo que pasa que, claro, ya sabéis que nosotros nos vamos a España y tenemos pues el tiempo un poco limitado. Pero bueno, hasta que nos vayamos, pues vamos a tratar de hacer lo que podamos. Mirad estas piedras, son unas losetas de cemento que las vamos a utilizar para agrandar más el patio.
y así pues poder poner los sofás, poner una mesa, unas sillas, una pérgola queremos poner también, en fin, queremos hacer la zona de estar aquí fuera pues más amplia que lo que teníamos, pero claro, ya sabéis que todo eso pues es poco a poco. Y también con el inconveniente de que tenemos el tiempo muy, muy, muy limitado. Pero bueno, lo intentaremos, lo vamos a dejar lo más cuco posible. Y para mí lo más importante es pasar tiempo aquí fuera, poder disfrutar pues eso, en familia. Porque bueno, aunque me veáis a mí haciendo las cosas, mi marido está haciendo otras, pero como ya sabéis, este canal es mi canal y siempre os enseño pues lo que los miembros de mi familia quieren que os enseñe. Así que no sufráis, que aquí colaboramos todos en todo lo de la casa. Pero bueno, como veis, ya tengo este jardincito medio montado y mirad, el rey, él está ahí porque aquí debajo del shed hay una madriguera de conejos y entonces él está ahí expectante a ver si salen porque, bueno, pues ya sabéis que los yorkshires son cazadores. Y aquí he comprado una casita para ponerles comida a los pajaritos porque hay un montón de pajaritos y bueno, pues me hacía muchísima ilusión el ponerles comida para que vengan y bueno, pues eso, pues que coman de aquí. Y en este otro lateral de la casa, pues aquí es donde voy a plantar la magnolia. Es un star magnolia, es un árbol que es precioso. Mis vecinos tienen uno, pero es, en vez de ser star, que la forma de la flor, este que yo he comprado es blanca y en forma de estrella, el de ellos es rosa y con forma de tulipán. Entonces a mí este me encanta porque bueno, quiero diseñar el jardín en tonos verdes y blancos, a lo mejor algún toque de color, pero que predomine el verde y el blanco. Entonces este arbolito, que ahora es pequeño, pero bueno, crecerá bastante porque aquí la tierra es bastante fértil. Aquí antes no había nada y lo que he hecho ha sido hacerlo más grande y he quitado lo que había plantado para ponerlo en otro sitio. Y así aquí diseñar esto con unas hortensias y unos arbustos de estos tipo bolita. He comprado unos Green Velvet Boxwood que la verdad es que bueno, pues cuando crezcan va a quedar precioso. La verdad es que yo os recomendaría tener un jardín, un huerto o incluso simplemente, bueno, pues la gente que viva en un piso, algunas plantas en el balcón. Bueno, en el apartamento de la playa, ya sabéis que allí lo que tengo es una terracita pequeña y bueno, pues trato de tener mis plantitas fuera en el balcón. Porque la verdad que estar en contacto con la tierra y las plantas puede ayudar a restablecer un vínculo perdido con la naturaleza en un mundo cada vez más urbano y más tecnológico. Y también pues el cuidado de las plantas, ya sea regándolas, podándolas o simplemente observándolas, puede tener un efecto calmante que ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Y por no hablaros del ejercicio y la actividad física, que la jardinería implica una actividad física que vamos, que puede ser muy muy beneficioso para la salud, tanto física como mental, desde cavar, plantar, podar, cosechar, en fin, hay muchísimas oportunidades para moverse y ejercitarse. También la jardinería requiere planificación, atención al detalle y la resolución del problema, lo que puede ayudar a mantener la mente pues más activa y estimulada. Y luego pues si tenéis un huerto como el que yo tengo, pues cultivar nuestras propias verduras, hierbas aromáticas en un huerto puede fomentar una alimentación más saludable y sostenible, lo que a su vez puede tener beneficios para la salud física y emocional.
Y aquí quiero enseñaros esta nueva adquisición, que es un purificador de aire y de agua con ozono. Y si os enseño esto es porque, bueno, pues para mí tiene muchísimos beneficios y lo quiero compartir con todos vosotros. Con este purificador de agua lo que voy a tratar es, bueno, pues de eliminar los contaminantes del agua como bacterias, virus, cloro, pesticidas, metales pesados y u otros compuestos químicos, proporcionando agua más limpia y segura para beber y para cocinar. En este caso, en vez de utilizar ningún limpiador químico para lavar la fruta, pues yo voy a utilizar este purificador de agua de ozono. También se puede utilizar para mejorar la calidad del aire. El ozono, ya sabéis que es un potente desinfectante que puede eliminar o neutralizar bacterias, virus, mohos, alérgenos, en fin, un montón de cosas que incluso puede reducir las alergias. Y también de la misma marca, porque son los dos de la misma marca, de Air The Real, también os quiero enseñar este compóster que tenía muchas ganas de tenerlo y la verdad es que estoy súper, súper contenta. Esto que estoy poniendo aquí es un filtro de carbono que viene con otro de repuesto, viene también con unas bolsitas que son biodegradables y la verdad es que es increíble porque aquí lo único que hay que hacer es enchufarlo, ir poniendo todo lo orgánico que vayáis a tirar a la basura. Hay un listado enorme de cosas que son compostables, bueno, pues como frutos con cáscara, judías, semillas, pescado, huevos, gambas, frutas, verduras, los restos de comida, yogur, queso, pescados, en fin, un montón de cosas. Lo que no se pueden poner, bueno, pues también lo pone, huesos duros, aceites, en fin, todo esto se va a transformar en abono. Y la verdad es que estaremos contribuyendo a un mundo pues mejor. Así que yo os voy a dejar en la cajita de descripción los enlaces de estos dos aparatos, que yo la verdad es que estoy encantadísima, hacía mucho tiempo que quería tenerlos. Y el purificador de ozono para el agua y para el aire, pues bueno, para no tener que utilizar ningún químico a la hora de lavar las frutas y las verduras. Y el compóster, pues, y más este de cocina, porque sí que es verdad que hay gente aquí que los tiene fuera en el jardín, pero la verdad es que, bueno, pues se necesita muchísimo tiempo para que todo eso se descomponga y te obtengas abono. Con esto el ciclo puede durar entre 2 y 7 horas, depende de la cantidad de residuos que le pongas, y enseguida vas a tener el abono para tus plantas. Y con esto pues vamos a ayudar a reducir la cantidad de residuos enviados a los vertederos y contribuir a la sostenibilidad ambiental. Pero bueno, como estáis viendo, yo estoy haciendo mermelada de fresa porque me apetecía algo dulce y bueno, pues he decidido hacer una mermelada de fresa que yo ya os dejé anteriormente esta receta, porque esta receta de la mermelada de fresas no lleva azúcar, así que es apta para diabéticos. Entonces a mí me gusta hacerla mucho porque solamente lleva manzana, las fresas, zumo de limón y luego lleva semillas de chía, no lleva nada más y está riquísima. Os dejaré el vídeo si queréis, pero vamos, es que viendo aquí la explicación, yo lo hago en Thermomix, pero se puede hacer también en una cazuela normal. Y voy a hacer también una de arándanos porque es la favorita de mi hija y esta sí que lleva azúcar. Pero la receta que es de Thermomix, yo le pongo la mitad del azúcar que pone en la receta. Os lo voy a dejar todo en la cajita de descripción.
Y mirad en 2 horas lo que me ha costado hacer las mermeladas, cómo se ha descompuesto todo lo orgánico y se ha convertido en un magnífico fertilizante para mis plantas. Estoy, vamos, encantadísima, no, lo siguiente. Así que de verdad que lo que quiero es compartirlo con vosotros. Os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de descripción por si estáis interesados. Pero vamos, que para mí este pequeño compóster ha sido todo un descubrimiento, porque conocía a los grandes, pero estos pequeñitos no. Y la verdad es que estoy encantada. Totalmente recomendable. Y aquí abajo tengo un recipiente donde vamos acumulando los restos de comida que utilizamos todos los días y cuando está lleno, pues ya lo paso a lo que es el aparato. Y ya para cenar, pues voy a hacer unas berenjenas rellenas. Las he hecho alguna que otra vez. La receta está por ahí, pero os la dejaré en la cajita de descripción porque es muy, muy fácil. La verdad es que no tiene ningún misterio y están, bueno, pues súper, súper ricas. También es el plato favorito de mi hija, así que hoy le voy a dar doble gusto. Watched all of them together until we couldn't go to sleep. Wish it lasted forever, but it faded away. I was wrong, you were right. We couldn't stand tall. Así que corazones, hoy no tengo reflexión, pero bueno, lo que os he querido decir es que si tenéis la oportunidad de tener un huertecito o simplemente en vuestro balcón unas plantitas, pues eso os va a ayudar muchísimo. En resumen, yo os diría que tener un jardín o un huerto o incluso, como os digo, solo unas plantitas en el balcón puede proporcionarnos una terapia holística que beneficie tanto al cuerpo como a la mente, promoviendo el bienestar general y la conexión con el mundo natural.
Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Que ya sabéis que desde aquí os doy mil gracias por ver mi vídeo hasta el final y que como siempre os digo, corazones, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Somewhere.